sesión tan especial, grupo colectivo, orquestado por Óscar Alegría, que si no me equivoco, y Óscar nos lo dirá mejor, va a ser posiblemente la primera vez que se pase así, ¿no? Digamos, modo canal, porque tuvo una primera presentación en un formato de instalación en Pamplona durante el festival Punto de Vista, segundo de ustedes estuvo allí, lo pudo ver ya. Otro preámbulo que tenía que decirles es que habíamos anunciado un debate previo, pero hablando con Óscar justo antes, un debate posterior, perdón, pero hablando con Óscar justo antes de entrar ahora, él me decía que la película acababa en un punto que casi me parecía más interesante que hablásemos con ustedes ahora y luego ustedes se quedasen en, ese, en esa nota que deja la película en suspenso y que se vaya con esa sensación a casa. Antes que volver a ver un par de señores darle la chapa, que igual era un poco menos. O encender la luz, que también puede ser un poco un coitus interruptus, ¿no? Cuando toda la película pretende estar un poco en un nivel de luz bajo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, también son 3 horas de película, que no queremos en ese sentido abusar, ¿no? Yo creo que es mejor acabar con la película si eso presentamos un poco de manera más extensa que suele ser lo habitual, en vez de solo agradecer y irnos. Pues contaros un poco ese esfuerzo colectivo cuando te nace, cómo te planteas. Me nace, no sé, a mí me gusta ver. Son 38 pequeñas películas de 5 minutos y nace en un espacio del mundo donde solo caben mis pies, pero que es un espacio que para mí es muy especial, ¿no? Porque es el punto intermedio. Mis padres son de un mismo pueblo, un pueblo muy pequeño de 60 habitantes, y de casa de mi padre a casa de mi madre hay 57 pasos, ¿no? Entonces justo el punto intermedio donde se unen la casa de mi padre y mi madre es donde está grabada mi oscuridad, ¿no? Y desde ese punto pensé, ¿no? Dije, claro, esta es mi propia oscuridad, una oscuridad muy personal quizás, pero todo el mundo debe tener una, ¿no? Y me lancé un poco, pues, a hacer una colección, ¿no? A mí me gusta mucho soñar que me imprimo tarjetas, ¿no? Y que una podría decir, ¿no? Óscar Alegría, coleccionista de oscuridades, ¿no? Me parecía muy bonito eso, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué no nos hacemos coleccionistas de oscuridades, ¿no? Y tuve la suerte de viajar por festivales con una película, conocer a varios cineastas y les fui proponiendo la idea, ¿no? ¿Por qué no ruedas en la oscuridad y me la mandas, ¿no? Me parecía muy interesante también, ¿no? Coleccionar esos puntos negros del planeta para ver que efectivamente cada negro tiene también su propia idiosincrasia, ¿no? Son, en el cartel de la película que hemos hecho, con el diseñador hemos discutido porque él decía, ¿no? Si quieres te pongo un negro y lo repito 38 veces. Pero yo que soy bastante ético en eso, ¿no? Pues fui negro a negro para demostrarle además que efectivamente si los ampliaba no eran el mismo negro, la misma oscuridad, ¿no? Entonces, pero como iba funcionando también la cosa, me lancé también, y mis cineastas también se agotaban, me lancé a mandar la invitación a cineastas que no conocía de nada, ¿no? Pero que algo vi de ellos en alguna película que me dio a pensar que rodaban bien en la noche, en la oscuridad. La oscuridad no es necesariamente la noche. Y efectivamente también, yo creo, solo una persona me dijo que no quería participar en el proyecto, el resto han dicho que sí. Y yo la única condición que ponía era un poco el tiempo, que limitaran su rodaje a 5 minutos para que no se desequilibrara mucho. Hay gente que ha hecho menos, hay gente que ha hecho una pieza de 40 segundos. Y ha sido muy divertido, ¿no? El proceso ilusionante también, porque yo llegaba a casa, abría el buzón de mi casa y me encontraba los 3 paquetitos donde había 3 oscuridades, ¿no? Y me parecía una cosa muy bonita que en casi todas ellas habían marcado en la carta frágil. La oscuridad es algo frágil, es algo que hay que mimar como un entomólogo. Yo creo que esto es un poco mi labor aquí, yo no soy el autor de esta película, ¿no? Si soy algo, soy el coleccionista. Y he querido imitar un poco a los entomólogos, ¿no? Que con sus guantes miman cada ejemplar que les va llegando, ¿no? Y lo único que he podido hacer también es, como labor de coleccionista, como un niño, ¿no? Ordenarlo de alguna manera. Y he querido huir siempre del clásico concepto de una película antológica. Las películas antológicas a mí no me gustan. Veo 3 de las partes y ya me aburro, ¿no? Y creo que el problema es que están muy marcadas
torino, quiero decir, ¿no? Empieza una, hay créditos, sigue otra, ¿no? Gracias, no sé, a que la amistad que ha habido en este proyecto he podido borrar un poco esas autorías. Entonces, como veréis, las oscuridades están todas puestas juntas, pero sin cortes de créditos. Es decir, pasa una, pasa otra, pasa otra. No están unidas de alguna manera. Y ese trabajo de juntar una, de ver qué diálogos hay entre ellas, ¿no? De ver cómo una acaba, le pasa el testigo a otra. O quizás no ver dónde acaba cada una, porque el propio montaje es oscuro, ¿no? La estructura de la película sigue, tiene cierta fidelidad con la oscuridad misma, ¿no? No hay claridad muchas veces dónde acaba una, dónde empieza la otra. Y eso me ha gustado, ¿no? Trabajar, como decía Bergson, ¿no? El cineasta, el cine está en las junturas, ¿no? Y yo he pensado mucho en eso, ¿no? Como ha habido momentos mágicos que el cineasta de San Francisco que me mandaba una oscuridad parecía responder al cineasta de Santiago de Chile. Entre ellos había un diálogo o una dialéctica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que he intentado romper un poco esa estructura de antología muy marcada e intentar crear una película que puede ser una película única, ¿no? También. Entonces, o sea, porque hay alguno de los sonidos que cabalga la otra. A veces el corte sí que es puro. Pero lo bueno es que hablo un poco de la amistad que ha habido en el proyecto, ¿no? Porque puede haber cineastas que no te dejen entrar en su película para nada o que te exijan filmar, ¿no? En este caso no ha habido ningún caso, ¿no? Los créditos vienen todos al final, ¿no? Pero esa pureza es una unión de cineastas también, claro, el texto, ¿no? Esos espacios. Pero lo que decía, o sea, la película arranca de una forma como un trabajo progresivo, como con construcción constante. La pregunta es: ¿cuándo consideras que la película se ha acabado? ¿O cuándo tú dices, bueno, quizá la pregunta es: ¿está la película acabada? ¿Qué vamos a ver? Sí, porque al ser una colección, ¿cuándo termina una colección, no? Los de Panini, estos que hacían estos álbumes tan tramposos de fútbol que escondían siempre un cromo, ¿no? Que era lo más difícil de encontrar, pues comercialmente sí que tenían un fin, los álbumes, ¿no? De deportistas o de futbolistas. En este caso, no, ¿no? Estas colecciones pues son como la que hacía de Pablo Neruda, de conchas, ¿no? Moluscos, pues, aquello era interminable. Entonces, hay cineastas que me quieren seguir mandando oscuridades y que yo voy a seguir aceptando de alguna manera y que se pueden añadir a este montaje o crear un segundo, ¿no? Yo la considero acabada por un punto práctico, ¿no? Que llega al Festival Punto de Vista, donde pensamos en ponerla como una película de exhibición, y ahí sí que hay que, de alguna manera, entregarla acabada, ¿no? Aquí igual, ¿no? Pero yo creo que es una colección viva. Viva también en el sentido que se puede volver a revolver, ¿no? Se podría hacer un montaje donde ahora estos proyectores inteligentes vayan sacando cada una como quiera, ¿no? O sea, que sea el libre albedrío de la máquina y no del hombre, ¿no? Que ordene las oscuridades. Igual resultaría una película diferente siempre. Tiene que ver con al final relacionar a quienes están en San Francisco con Santiago de Chile, o no hacerlo. Todo eso tú te lo planteas, es decir, ¿haces un trabajo previo, vas probando o esperas a tener las piedras, partes de algún punto concreto y quieres llegar a algún punto concreto? Yeah. ¿O es un trabajo también progresivo, de lo probando, llegando a las piedras, o sea, sí, digamos que la segunda parte o la tercera parte, los cineastas ya veían algo. Cuando yo les mandaba la invitación a rodar las oscuridades, les mandaba un pequeño montaje que había hecho de 3 o 4. Entonces yo creo que ellos entraban ya en la propia película, ¿no? Quizás las películas antológicas son demasiado independientes, en el sentido de que uno rueda una cosa sin saber lo que rueda el otro, ¿no? En este caso todos han tenido un poco noción de cómo iba construyéndose la película. Entonces yo creo que sí se han sumado de alguna manera a lo que ellos hacían, pero yo no lo provocaba tampoco, ¿no? Es curioso, pero eso viene siempre a posteriori, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de la oscuridad con esta película, ¿no? Porque hemos entrado en debates que son muy interesantes, ¿no? ¿Qué sonido le acompaña a la oscuridad siempre, ¿no? Ahí veréis que hay varios, ¿no? Muchos decían que sería el silencio, ¿no? El hermano gemelo de la oscuridad, pero no siempre lo es, ¿no? Cuando la pantalla se nos va a negro, el sonido como que sube de nivel, ¿no? Aunque sea mínimo, ¿no? Hay 4 personas que mandan en una oscuridad relacionada con el mar.
Entonces, yo como coleccionista luego de alguna manera pues he hecho esas subcategorías, ¿no? Para otros la oscuridad está muy relacionada con el mundo infantil, con el miedo. Eso también se ve, ¿no? Para otros es un refugio, una paz, un sosiego. Hay oscuridades buenas, oscuridades malas, ¿no? Como decía antes, también oscuridades que pasan durante el día, ¿no? En la vigilia, a plena luz del día, ¿no? También, entonces... Es un tema como bastante variado, ¿no? Yo creo que fílmicamente o cinematográficamente a mí me gusta que tenga un punto rebelde, ¿no? Que se dice que el cine se hace con luz, ¿no? Pero aquí estamos 38 personas para demostrar lo contrario, ¿no? Detrás de mí está la casa donde nació mi padre. Delante, la de mi madre.